Varias organizaciones feministas de El Salvador se concentraron este 8 de marzo en los alrededores del Parque Cuscatlán para salir en una marcha hasta la Plaza del Salvador del Mundo. Un aproximado de 1,000 mujeres participaron en la actividad para exigir igualdad de derechos en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Según las organizadoras, la marcha se realizó para hacer un llamado a la sociedad y a la clase política para que en el país se implementen leyes que en verdad protejan la integridad de las salvadoreñas. Mientras la marcha avanzaba hacia El Salvador del Mundo, las consignas de las mujeres no paraban exigiendo justicia por todos los feminicidios ocurridos en el país. En lo que va del año, según las organizaciones feministas, ya se contabilizan 92 mujeres asesinadas. Aseguran que los problemas a los que se enfrentan las mujeres no son solo una cuestión de carácter material, sino que la opresión está arraigada en el sistema judicial, donde este sector de la sociedad se enfrenta a leyes discriminatorias y donde en general las mujeres y otros grupos oprimidos no son tratados como iguales. Este día en muchos países del mundo, las mujeres han realizado un paro internacional en señal de protesta por la libertad y la autonomía de las mujeres. La marcha de las feministas provocó que el tráfico vehicular se detuviera por unos momentos en la Alameda Roosevelt, ya que la calle fue cerrada en ambos sentidos hacia El Salvador del Mundo. Con imágenes y reportes de Ileana Rivas, este es un informe de laprensagráfica.com.